Más de Enlaces de la Construcción, soy tu servidor Octavio Noboa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar llamadas sin costo para ustedes, que es el 425-394-7097, llamadas sin costo para ustedes. De esa forma se pueden comunicar y ligar a nuestro programa en vivo. Y si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329-525522. No olvides agregar el prefijo 521 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. También, si lo que estás utilizando el día de hoy para vernos y escucharnos es la plataforma de Facebook o YouTube, también por ese medio puedes enviarnos tu mensaje para leerlo para todos, compartirlo con nuestra audiencia. Leí hace el día de ayer un artículo que decía que si la ingeniería civil fuera un juego, el señor Carl Terzaghi tendría el derecho a establecer las reglas, ya que inventó y estableció gran parte de la base moderna de la geotecnia. Terzaghi es uno de los principales ingenieros civiles del siglo XX y es ampliamente conocido como el padre de la mecánica de suelos. Su aplicación de los principios establecidos en su trabajo lo llevó por todo el mundo a desafíos de ingeniería en la Rusia comunista. Hay que conocer el entorno en el que vivió también para entender un poquito de esto. También en la Alemania nazi, Norteamérica, donde me parece que al final fallecen ya en los Estados Unidos, y pues todo eso en el mundo de la llamada postguerra, que no fue, digamos que su vida no estuvo enmarcada en un ambiente muy, muy Muy sencillo, ¿no? agradable, Fue digamos. algo, Hostil, algo un poco complicado. hostil. Bueno, ya la fama del ingeniero es bien conocida y es conocida por los que estamos en el medio, pero la historia, como decía, de su desarrollo, tanto personal como profesional, ha permanecido en muchos momentos inexplorada por la mayoría de las personas, incluyendo a nosotros, que supuestamente alguna vez escuchamos de ese famoso señor Terzaghi, que no sabemos ni cómo se decía, y que decíamos, pues, ¿de dónde viene? ¿No? Entonces, es importante conocer a los grandes ingenieros, sobre todo difundir esta biografía, esta vida. Y para hablar al respecto, el día de hoy, Carl Terzaghi, el ingeniero como artista, fue el tema que le pusimos al programa. Tenemos a dos invitados que ya han estado aquí con nosotros, conocidos de ustedes, la ingeniera Reina Sandoval y el ingeniero Alejandro Cervantes, ambos de la sección técnica de geotecnia del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, a quienes les doy la más cordial bienvenida y agradecido porque están el día de hoy con nosotros para platicar sobre este tema. ¿Cómo están? Muy buen día. Muy buen día, Buen día. muchísimas gracias. Gracias, Me da gracias. muchísimo gusto estar aquí otra De vez. nuevo. Muchísimas gracias por la invitación, Octavio. Ya necesitábamos que estuviera aquí la ingeniera para que pusiera orden, porque el programa ya era un verdadero caos, pero afortunadamente ya está aquí de nuevo. Es bueno para eso. Y sí, y también Alejandro, bueno, no pasa nada, no pasa nada que también nos acompañe. Pero qué bueno que están aquí, les agradezco muchísimo. Ellos, como les decía, son parte de esa sección técnica que me gustaría mucho que para introducir a las personas que no los conocen o que nos están escuchando en alguna otra parte de la República o fuera de México, que nos platiquen un poquito del colegio, cuántos miembros tiene, más o menos nos pueden dar alguna breve semblanza de lo que es el colegio y de las secciones técnicas y la que ustedes pertenecen, por favor. Bien, pertenecemos al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, por sus siglas CICEG. Este colegio, o la agrupación de profesionistas de ingeniería civil, tiene una membresía alrededor de 3.000 participantes, de los cuales están vigentes y activos alrededor de 1.000 de ellos, ¿no? Nosotros pertenecemos a la sección técnica por especialidad en geotecnia, y bueno, el Colegio de Ingenieros como tal tiene secciones por especialidad, son alrededor de 10 secciones. Entre ellas está estructuras, mecánica de suelo, bueno, la geotecnia, vías terrestres, hidráulica, evaluación, etc., etc. Son 10 disciplinas. Su servidor, Alejandro Salcedo, soy director de la sección técnica, y Reina Sandoval es la secretaria de la sección. También está el ingeniero Alonso Mayoral, que él es el funge como el ecónomo de la sección técnica. ¿Y que desde hace cuánto tiempo están ustedes
como en este cargo de la sección técnica, desde que empezó esta, así es, este consejo este periodo directivo con el ingeniero Bernardo Sáenz, presidente actual del colegio. Que le mandamos un saludo. Así es. Y a todos los demás, no solamente. No, nomás a él. Vamos a decir que a todos los del CISEG. Consejo porque, directivo sí, también. Así es. Tomamos la batuta de la sección técnica de geotecnia. Y bueno, este es uno de los muchos proyectos que tenemos como sección que tiene a bien el colegio impulsar. Sí, y me parece que justamente uno de los proyectos cuando se presentó este nuevo consejo era dar esa apertura, ¿no? Y así ha funcionado. ¿Es así o sí, no bueno, tanto? De pronto ya no los quieren mucho, ya los quieren quitar. ¿Recuerdas tuvimos oportunidad de venir en pre-campaña? Así es, así es. Que fue una de las promesas, ¿verdad? Y una de las promesas era tener ese alcance en todo el estado a través de webinar. Y me gusta resaltarlo siempre que tengo oportunidad. Nos adelantamos un poquito al tema de COVID. El hecho de que ya lo teníamos pensado generar este tipo de webinar para alcanzar todo el estado de Jalisco y cubrir la capacitación y las necesidades que hay en los ayuntamientos, pues obviamente lo detona el COVID, ¿no? Que llegó como en marzo. Pero en enero nosotros, entrando en funciones, ya teníamos un diplomado a través de la línea. A distancia. Así es, así es. Cabe resaltar que el Colegio de Ingenieros, a nivel de ingeniería civil, por lo menos, fuimos los primeros a nivel de colegio de empezar con estas reuniones en línea, webinars, etcétera. Y para sorpresa de nosotros, muy satisfactoria, por supuesto, hemos llegado incluso a otros países. Claro. Simplemente actualmente el diplomado de geotecnia tiene gente de Perú, de Bolivia, de Estados Unidos, sin contar todo México, ¿no? Sí. Tijuana, Ciudad de México, etcétera. Y eso la verdad es que ha sido algo muy padre y tomando un poquito el tema del libro, también nos ha dado como cierto impulso en el sentido de que hay mucho interés en materia, hemos formado una comunidad geotécnica maravillosa. Sí, decía, bueno, perdón, adelante. Sí, algo que me gustaría mencionar es justamente la bondad que tiene este tipo de capacitaciones a distancia, es todo se concentra en la Ciudad de México, ¿no? Y en particular la especialidad en geotecnia, ¿no? Creo que es la Universidad Autónoma de México, bueno, es la UNAM, es el Politécnico, es la Universidad Autónoma de Querétaro, y la Benemérita de Puebla. Esas cuatro universidades que están en el centro del país son las únicas que dan en el país geotecnia como maestría o especialidad. Entonces, al tener estos webinars, pues tuvimos gente de Tabasco, de Chiapas, de Sonora, de Mexicali, de toda la República. Entonces, es una de las bondades y rompimos un poquito la burbuja de centralizar. Sí, hablamos en ese momento en la charla que era una de las grandes oportunidades que se abrían, ¿verdad? Y se vio. A veces ya de manera involuntaria, porque nos obligó a aprender un poco más de este tipo de temas complejos de tecnología que parecen que son del diablo, sobre todo las para que somos ya más viejos, que de pronto decimos, ah, caray, ¿esto cómo funciona? Vamos, que pícale aquí, que pícale allá, pero para eso también tenemos que buscar a las personas que nos ayuden y que sepan hacerlo mejor que nosotros, por supuesto. Me parece que lo comentamos hace un momento, que cualquier profesión, y hablando específicamente de la ingeniería, no solamente el conocimiento técnico debe ser importante, sino también la cultura, el conocimiento de la historia, otro tipo de temas que pueden llegar a englobar nuestro conocimiento y tal vez, como ingenieros lo digo, pues somos muy cerrados, ¿no? El ingeniero, desgraciadamente, solamente vemos un lado y como que de pronto no queremos ver hacia alrededor. Ampliar un poquito el radar, ¿no? Ampliar un poquito, como bien lo dices. Y es importante entonces este tipo de trabajos, pero me gustaría, permíteme el libro, por favor. Este es lo que vamos a hablar, este trabajo que nada más de verlo, vean ustedes, no es un folleto, digo, no es un folleto. No es un trabajo sencillo. Vamos a hablar el ingeniero como artista, y esto es la versión en español de este libro que publicó Richard Goodman y que es importante, pero antes de hablar del libro, me gustaría que nos platicaran, pues, cómo surgió la idea, por qué. Para iniciar la editorial, ¿no? Si te fijas, la editorial es del Colegio de Ingenieros. Sí, ¿sí? Aquí está, entonces parece que sí hay apoyo, mira, aquí dice, sí, sí. Me parece que el apoyo sí está. Sí. Algo que se buscaba era reactivar también la editorial del Colegio de Ingenieros. Ah, ¿eso sirve para la reactivación de la editorial?
Sí, bueno, inicialmente esto fue en el periodo del ingeniero Héctor Cepeda, sí, donde se inauguró lo que es la editorial del colegio. Ah, perfecto. Qué interesante. Se publicó un libro de la ingeniería en Jalisco y se quedó en stand-by, ¿no? Entonces vemos la oportunidad, nosotros ya traíamos ahí en mente de hacer algo interesante. Muy bien. Y bueno, se reactiva la editorial del colegio a través de este libro, de esa publicación. Entonces sí era importante mencionar que el colegio tiene una editorial como tal. Por aquellos profesionistas que deseen hacer alguna publicación, el colegio es el medio. Y le sale barato, no se preocupe. Un logro importante, creo, de este consejo directivo, y nos gusta recalcarlo, es esta reactivación que permitirá que cualquiera que tenga alguna publicación pueda hacerlo. Yo, retomando un poquito el tema cultural, en la industria de la construcción invertimos muy poco en el tema de cultura. Sí. Este libro sí tiene algo maravilloso, es que si bien es una biografía, es una biografía que nos hace ver de dónde salen o de dónde nacen, el por qué nacen todas las fórmulas que utilizamos hoy en día. En México tenemos un índice de lectura bajísimo, pero parte de ese índice de lectura, el 90% de ese índice de lectura que tenemos es de profesionistas que leen materiales relativos con, sí, la profesión. Así y es. El otro parte importante es el tema de literatura. Pues este libro junta las dos. Es parte literatura porque es una historia de la vida de alguien, pero también tiene mucho, mucho de la parte técnica, ¿no? Entonces, creo que eso lo hace todavía más interesante, atractivo. Más uh-huh. atractivo. Sí. ¿Y cómo surge la idea? ¿Por qué este libro? ¿Por qué? Habiendo tantos, no hay muchos. Pero, ¿por qué este que además no es un libro sencillito, ¿no? Digamos, es complicado. Y además, ven ustedes... ¿Cuántas páginas tenemos? Son 400 y tantas páginas. No. y de letra chiquita, imagínense ustedes para mí, ¿no? Aquí sí es sufrir. Recordemos que el libro es una traducción al español. Sí. Entonces tuvimos que conseguir los derechos de autor del uh-huh. mismo libro. Está la ASCE, que es la American Society of Civil Engineers, que es la que tiene los derechos de autor en inglés. La ingeniera Reina tuvo a bien hacer un contacto para poder facilitar lo que es la publicación del libro al español. Si bien, ¿cómo nace la idea de generar esta publicación? Inicialmente, bueno, ya llevamos 4 años trabajando en ello, y llevamos 4 años. Inicialmente tuve la oportunidad de leer el libro en inglés. Es raro que lea libros en inglés. Yo creo que unos 2 al año, 1 al año, en inglés en particular. Pero hay libros muy, muy definidos que son los que me atrevo a leer en inglés, ¿no? Que no es mi fuerte, pero hago el esfuerzo para poderlo leer. Lo leí y, como lo dice la ingeniera Reina, me atrajo desde un inicio, ¿no? En las primeras páginas te muestra al ingeniero, no a la figura, no al mito, sino al humano, ¿no? Con aciertos y desaciertos, con errores, con virtudes y con frustraciones profesionales que yo creo que todos pueden vivir, ¿no? Inicialmente se busca, yo lo veía así, lo platicaba con la ingeniera Reina, era, bueno, lo voy a hacer de hobby, lo voy a traducir al español y lo voy a divulgar de manera gratuita en un PDF. Uh-huh. Y platicando, bueno, se vuelve algo complejo. Yo duré, es un PDF, el PDF es el escaneo tal cual y es un documento que se publicó en los años 90. Este PDF viene escaneado, entonces no es como que podía yo copiar y pegar el texto como tal, ¿no? Entonces sí entró una complejidad de transcribir este PDF en una hoja de Word o en un archivito, de tal manera que después buscáramos la traducción con profesionales y nosotros darle el toque técnico. Uh-huh. Entonces, en ese inter, yo ya llevaba 2 años trabajando, que fue cuando le comenté la intención que yo tenía a Reina. Y bueno, raro que comente cuáles proyectos traigo en puerta, ¿no? Pero con Reina llevo con una amistad ya hace 14 años. O sea que, como buen ingeniero, soy muy reservado. Reservado. Soy muy reservado en lo que estoy haciendo y difícilmente hay gente que puedo generar match. Sí. Y le comentaba a Reina, bueno, tengo esa intención, llevo ya 2 años y no sé cuánto más va a tardar, pero voy a hacerle el intento. Y es precisamente lo que decimos, tuvo que llegar la mujer a poner orden. Sí. Precisamente lo que decíamos. Y donde dice, a ver, ya llevas 2 años, quiere decir que nada más estás haciendo el cuento, vamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y entonces yo me imagino que tú lo empujas
hacia un proceso ya más en serio, ¿no? Bueno, la realidad acércate es que ayer justo platicábamos que todo se ha dado muy naturalmente, sí. ¿No? Empezó la traducción, primero empezamos a revisarlo y él tenía como esta romántica idea de decir, vamos divulgar a divulgarlo gratuito. Sí. Así somos, desgraciadamente tenemos esa... Que insisto, es una idea muy linda, muy romántica. Pero, pues, bonito, ¿verdad? Dije, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Le dije, me veía yo en el bote por derechos de autor. Sí, así. Y bueno, gracias a Dios conseguimos este contacto directo con la ACE. No fue fácil, desde llamadas a Estados Unidos, que si en inglés, que si no, que pándame, que correos, mil contactos, claro. Hasta que dimos con el contacto adecuado, porque aparte no es un libro nuevo, ya es un libro con bastantes años. De hecho, el autor aún vive, pero ya es un hombre de 80 y tantos años. Entonces, toda la cuestión de derechos hace un chorro de años que lo escribieron, no era lo que es hoy, no era, incluso en México, en este periodo acaba de salir en materia una nueva ley de derechos de autor, o sea, la verdad que sí fue un tema complicado, pero bueno, insisto, todo se fue dando muy natural, se nos fueron dando los contactos, incluso ahora con el tema de la FIL, ayer platicábamos eso, que cuando iniciamos con esto, insisto, con esta idea romántica de compartir conocimiento, jamás nos imaginamos pues que íbamos a terminar presentándolo en la FIL, y creo que el trabajo en equipo y el hacer algo que de verdad te encanta, te fascina, pues naturalmente se va dando todo. Y ha sido un proceso muy, muy padre y pues por fin aquí está la conclusión. Sí, yo tengo un par de anécdotas, por ejemplo, dije, oye, tengo que hacer esto, si le quieres entrar, necesitamos, a ver, aviéntate un capítulo, ¿no? Y yo dije, va a tardar un mes, 3 meses en hacerlo, y a los 3 días me lo entrega yo. No, o sea, ¿viste? Está muy bien. Para que vean ustedes la efectividad. Si me permiten, quisiera recordar los números telefónicos para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Pueden hacer una llamada telefónica sin costo, 425-394-7097, y de esa forma se enlazan de manera directa al programa. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, 3329-5255-22, prefijo 521, si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. Lo repito, 3329-5255-22. O si estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube, también por ese conducto nos puedes enviar tus mensajes. Te invito a que te suscribas a YouTube, que te suscribas a Facebook de Enlaces de la Construcción. Hay publicaciones, como ustedes verán un momento más, hay videos, hay promociones, hay regalos que solamente están disponibles para las personas que se han suscrito a YouTube. Entonces los invito para que se suscriban. Quiero decirles que este libro me parece interesante. Yo vi algo del libro porque no me lo habían traído hasta ahora. No hubo la oportunidad, quiero aclararlo. En inglés. Y me pareció muy interesante. Encontré un fragmento que esto en lo particular me gusta porque es una como una novela histórica, ¿no? Sí, claro. Está muy, muy, muy interesante porque ves lo que va pasando y es interesante. A mí, por ejemplo, ese tipo de lectura es la que me gusta leer respecto a la historia. Y les voy a leer un fragmento, algo muy breve, para que vean ustedes en cualquier parte que lo abra, pero es, dice... Fíjate ya. Esta visita le dio tiempo para reflexionar sobre su matrimonio, lo cual inspiró 17 cartas de amor a Olga, reafirmando su papel de esposo. ¿Ven ustedes cómo ya estamos? Aquí no tiene nada de técnica, de geotecnia, mecánica de suelo, nada de eso, sí, dice. Sí. Visitó su casa en Graz para encontrar a su madre flaca como un esqueleto. ¿Ven ustedes? En esta isla de paz, en un mundo loco, subió con nostalgia a una cumbre de la infancia y se reencontró con algunos amigos de la fraternidad, a quienes encontró un poco más sabios. ¿Ven ustedes? Ya no es... No es... Quita el mito del ingeniero. Sí, o sea, exactamente. En donde nada más estás hablando de cuestiones técnicas, ¿no? Hizo una prueba que nos resultó que después de 3 golpes y de tener esto y que aquello... No. Esto es una novela. Sí. ¿Verdad? Una novela.
No, y es padrísimo porque aparte es una realidad que vivimos todos. Sí, o sea, sí, sí. La materia personal influye en nuestros logros profesionales. Claro. Y yo eso es algo que me fascina del libro, de ver la realidad. Hay partes del libro donde nos cuenta tal cual cómo fracasó y cómo impactó eso personal, profesionalmente, en decisiones, etcétera, ¿no? En qué aspecto, pensemos que es un hombre que vivió dos guerras mundiales y pese a todo esto vivió por todo el mundo, vivir en Europa, en América, en este periodo histórico a nivel mundial, por supuesto que repercute en la parte del profesionista, en la parte, es la relación que tiene con su segunda esposa, que también es una ingeniero muy sobresaliente, tiene también mucho que ver con el trabajo que hace Terzaghi. Entonces, eso es lo padre del libro, que veamos la realidad. Creo que a veces nos falta ver eso, ¿no? Que somos personas reales, con errores, aciertos, fracasos, con todo, y nos hace lo que somos como profesionistas. Así es, sí, Alejandro. De hecho, Richard Goodman se da la tarea, Terzaghi era muy dado a escribir sus memorias en particular, ¿no? Tenía un diario, y cuando fallece, estamos hablando de los 90s, Richard Goodman se encarga de recopilar toda esta información, sus bocetos, si te fijas, tiene algunos dibujos propios que ha vivido en su periodo que lo mantenía dentro de su diario. Entonces, al transcribir esto, logra encontrar la esencia como tal. Tiene un discípulo que es Casagrande, eso él lo conoció en el MIT, allá en Massachusetts, y también empiezan a generar esa relación que detona el profesionalismo y detona el estudio de la geotecnia. Peck, que es el prefacio que se maneja o el prólogo del libro, también Peck en el prólogo menciona que encuentra algunas condiciones que él desconocía, siendo que había vivido 20, 30 años en comunidad de manera profesional. Pero cuando lee el libro se da cuenta de algunas condiciones que había desconocido, porque el libro no es otra cosa más que el diario de Terzaghi. Claro, excelente. Si me permiten, vamos a tener un pequeño video. Grandes obras del mundo, es esta sección que le llamamos nosotros en Enlaces de la Construcción. Y le pido a nuestro productor que nos pase el video de una de esas obras, a ver qué les parece, por favor. El puente colgante de Akachi Kaikyo, en Japón, inaugurado el 5 de abril de 1998, se convirtió en el puente más largo del mundo en su tipo, con una longitud total de 3.911 metros. El puente, que fue diseñado por el ingeniero Satoshi Kashima, está formado por solo tres vanos, de los cuales el vano central de 1.991 metros tuvo que modificar su longitud proyectada por algunos metros, ya que durante el terremoto de Kobe el 17 de enero de 1995 y que tuvo su epicentro justo entre las dos torres del puente, las torres se separaron casi un metro cuando aún no se había comenzado la construcción de la cubierta. La construcción, que comenzó en mayo de 1988 y que tuvo una duración de 10 años, ostenta tres récords. Es el puente colgante más largo del mundo, 3.911 metros. El más alto, 282 metros desde el nivel del agua y 297 metros hasta el final de los anclajes. Y el más caro jamás construido, 500 billones de yenes, que son más de 5.000 millones de dólares. El puente conecta Kobe, en la isla de Honshu, con Iwaya, en la isla de Awaji, cruzando el transitado estrecho Akashi, el cual registra un intenso tráfico marítimo de más de 1.400 buques diarios, con un importante puerto de abastecimiento y despacho de mercancías. En el momento del diseño, los ingenieros tuvieron que pensar en un puente que no bloqueara el tráfico marítimo. También tuvieron en cuenta el clima, ya que Japón experimenta algunas de las peores condiciones atmosféricas en el planeta, consistente en vientos huracanados que atraviesan el estrecho, lluvias intensas, huracanes, tsunamis o terremotos que azotan la isla casi anualmente. Todas las cimentaciones fueron diseñadas para hacer frente a los fuertes terremotos, con un método de diseño sísmico de nueva investigación, conjuntamente con un nuevo tipo de concreto u hormigón, resultado de una mezcla de diferentes cementos resistentes al agua y la erosión.
el principal material utilizado en la superestructura del puente es el acero, y los 4 kilómetros de recorrido de la vía que atraviesa el estrecho se divide en 6 carriles. La cubierta suspendida y sostenida por los cables se sujeta por su propio peso, resultado de miles de vigas de acero colocadas formando una parrilla triangular. Como refuerzo se agregó, debajo de la cubierta, un estabilizador vertical con una forma parecida a la aleta de un avión, que recorre todo el centro del puente y equilibra la presión tanto por debajo como por encima de la cubierta. En los cables principales hay tubos de luces de colores que al combinarse con un software controlado por computadora, producen 28 patrones de luces de colores distintos que se utilizan en las diversas ocasiones especiales como las fiestas nacionales de Japón. Por supuesto, para este bello puente, también llamado el Puente de la Perla, los japoneses además consideraron pintarlo de un color que armonizara con el color del mar y el cielo en el estrecho de Akashi. Enlaces de la construcción. Medios que construyen. Estamos de regreso, gracias. Tenemos ya algunos mensajes, si me permiten leerlos. Luis Gerardo Navarro, saludos para el programa de Enlaces de la Construcción. Está muy bueno el tema de hoy. Les mando un gran saludo a los invitados. Y gracias, Luis Gerardo. Mariana Sib, saludos desde Calquiní, en Campeche. Saludos especiales ahora en este programa de Enlaces de la Construcción. Dice ahora en este programa porque hace un momento también nos mandó saludos. Uh-huh. Está todas las 3 horas desde el primer programa hasta el tercero. Gracias, Mariana, por estar pendiente. Muchísimas gracias, Manuel Padilla. Dice, saludos, ingeniero Novoa, desde Escárcega, Campeche. Saludos. Ya soy seguidor suyo desde 2 programas atrás. Excelente, Manuel. Gracias. Jorge Manuel Orozco, saludos para el programa Enlace de la Construcción. Saludos, dice, qué interesante libro. Y dice, ¿este libro ya se encuentra a la venta? Empezamos entonces, aprovechamos la pregunta para que nos comenten al respecto. ¿Ya se encuentra a la venta? Ya casi. Platícanos, Reina. Bueno, vamos a presentarlo en la FIL el jueves. Están todos invitados a las 9:30 de la mañana en el área de presentación de libros. Uh-huh. Y se va a estar vendiendo en toda la FIL a partir, de hecho, del día de mañana en el stand del Colegio de Jalisco. Exacto. Posterior a esta semana de FIL, en esta semana de FIL exclusivamente lo vamos a tener ahí, se va a estar vendiendo en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y próximamente también de manera digital, no libro digital, o sea, el libro es en físico, pero para que lo puedan adquirir por medios digitales. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces será a partir de cuándo la FIL, recuérdanos la fecha. Hoy inicia la FIL. Hoy inicia la FIL, pero la presentación es cuándo, Alejandro. Es el jueves 2 de diciembre, es Salón E. 9:30. Aulas Internacionales. 9:30. 9:30, 10:20. Perfecto, perfecto, muy bien, ahí le pueden hacer todas las preguntas que quieran también, cómo se les ocurrió y todo esto, ¿no? El ingeniero Fidel Matus, saludos por el programa, felicitaciones a los compañeros, muchísimas gracias. José Luis Martín, saludos para el programa de Enlace de la Construcción, interesante la sección de la cápsula informativa, qué bueno que les interese, son obras importantes del mundo. También tenemos un mensaje, Olivia Ríos Llamas, felicidades por el programa, saludos a los ingenieros, felicitaciones. También el ingeniero Federico Luna les manda un saludo, dice muchas felicitaciones a los ingenieros. El ingeniero Pedro Galván, que también les manda un saludo, dice saludos, ingeniero, saludos a la audiencia de Enlace de la Construcción, así como un saludo muy especial a los ingenieros Alejandro Salcedo y Reina Sandoval, a quienes les tengo una especial estima y admiración por su trabajo y profesionalismo dentro del campo de la ingeniería civil y la especialidad geotécnica. Reconozco su esfuerzo, dice Pedro Galván, y les deseo mucho éxito en el proyecto de la difusión de este excelente material y por impulsar y promover la difusión de la cultura y el conocimiento en la ingeniería. Muchísimas gracias. No, debería haber escrito un prólogo, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? El ingeniero siempre está al pendiente. Muchísimas gracias. También les manda el arquitecto Ponce Abel Reyes desde Mérida, dice, felicidades, le manda un cordial saludo. Con él estuvimos hablando 3 programas anteriores respecto a esa gran obra del Tren Maya. Cierto. Entonces, si lo quieren ver, ahí están pendientes también en YouTube, las ligas, todo, Enlaces de la Construcción, suscríbanse, no se los olvida.
se los olvidé, Gabriela Tapia, me parece que la conocen. Sí, también. También, saludos a Gabi. También les mando un saludo también. Esperamos verla también ahí el jueves. Ahí va a estar pendiente también de el, la presentación. Muy bien, bueno, tenemos algunos minutos más todavía, seguiremos hablando del libro. Entonces, este libro va a estar disponible a partir del próximo jueves. Sí. Se presenta en la FIL, otro trabajo, a ver si... para presentarse en la FIL. No es muy sencillo. Ah, la FIL, voy a estar ahí en el... ¿Cómo les fue con esto ahí? Bueno, fue toda una labor de gestión, ¿verdad? Ahí. Sí, ¿quién la hizo? Yo. Ah, bueno, yo pensé que había sido ella. Pero... Ah, ¿eso lo hiciste tú? Sí, la verdad. Tengo amistades en Expo. ¿Eso sí lo hiciste tú? Sí, tengo amistades en Expo. Aclarando. Y en la Universidad de Guadalajara. Entonces sí hizo algo. No. Sí. Todo, todo. Ah, muy bien, muy bien. Y esto fue un trabajo de gestión que te va a permitir estar en la FIL. No es fácil estar ahí en la FIL y que les den ese espacio, pues me parece que es importante, ¿verdad, sí, Alejandro? Por ejemplo, poniendo tiempos, ¿no? Sí. O sea, fueron 2 años iniciales en los que yo inicié. Sí. Luego llega año reina, o sea, para este tercer año llega y lo cuadramos y lo aterrizamos. Sí. Luego más otro año casi para conseguir el ISBN. El ISBN es el registro, sí, internacional del libro. Entonces, un año casi para conseguir el ISBN, más generar el convenio con la SCE y el colegio, pues. Claro. Entonces, por ello se van los 4 años, ¿no? Y una vez que ya tenemos eso, pues nos aventamos o la intención era justamente hacer una publicación que impactara o una presentación donde impactara y los tiempos se dieron para la FIL. Uh-huh. Entonces hablo con unos camaradas de unos amigos de Expo Guadalajara. Ya hablas como checo. Ah, sí. Algo interesante que ahorita mencionabas de los bolcheviques y lo de los nazis. Obviamente en la Segunda Guerra Mundial, al ser tan eminente Terzaghi, pues se lo empiezan a pelear, o sea, de qué nacionalidad, qué patria tienes realmente. Y Estados Unidos también entra en un conflicto. Ah, sí, pues, también Estados Unidos. Sí, entonces, tanto los rusos como los alemanes, como Estados Unidos querían a Terzaghi, pues. Terzaghi se puede considerar como un hombre de mundo o un ciudadano mundial como tal, ¿no? No necesariamente un país. Al tener la oportunidad de viajar en cada una de las obras importantes alrededor del mundo, pues él llega a dar mucha aportación a nivel internacional en cuanto a la ingeniería. Y tuvo la oportunidad, inclusive, no recuerdo cómo se llama, Pierce o Dears, que es el arquitecto de Hitler en su momento, y era sabido, era reconocido las cualidades que tenía Terzaghi, y lo manda a llamar Hitler, ¿sí? Entonces tiene la oportunidad de sentarse y platicar los proyectos magnos que tenía Adolf Hitler en su momento, ¿no? Entonces tú visualizas a un Terzaghi saludando a Hitler. Hay cosas que desconoces, pero el ambiente que vivió, inclusive retomando también un poquito de la historia de Terzaghi, le toca la Revolución Mexicana en 1910. O sea, era un hombre de mundo, pues desde muy joven se le dio por viajar y al momento de andar viajando, pues continúa con su educación, ¿no? Tiene doctorado y en un inicio o sus fundamentos de Terzaghi es mecánico, es un ingeniero mecánico como tal, no es ingeniero civil. Posteriormente lo estudia, pero en inicio es ingeniero mecánico y principalmente para darle la en contra a su papá, pues que en su zona de rebeldía. ¿Dónde he escuchado eso? Exacto, era un humano como cualquier otro. ¿Tú sabes algo de eso? No sé. Ingeniero civil, no sé. Porque yo quiera. Con ese chamaco que anda por ahí, ¿tú sabes algo de eso? Sí, ya verás. Entonces, apenas estás empezando. Una de esas cualidades de ser mecánico, es curioso cómo se va empatando la vida dependiendo de las actividades que vas haciendo. Claro. La geotecnia como tal, la mecánica de suelos, no existía esa disciplina, ¿no? Existía la geología, pero no le habían puesto números, no le habían puesto matemáticas, no le habían puesto una aplicación a la ingeniería civil como tal. Entonces, uno viajando y estando en Boston, hay un comentario ahí en el libro que le dice, si tú conocieras cómo se comporta el suelo, te harías rico. Entonces, Terzaghi empieza a decir, oye, tienes razón, no hemos hecho algo mecánicamente hablando, ¿cómo funciona? Uh-huh. Mecánicamente, ¿cómo funciona? Él ya traía la ingeniería, era ingeniero mecánico como tal, pues. Dice, pero ¿cómo puedo yo aplicar números en la deformación de un suelo? Uh-huh. ¿Cómo puedo yo entenderlo? Si yo lo entendiera, sabría que se va a sentar, que no se hace esto, lo otro, aquello. Por ello el prestigio de manera internacional, ¿no? Claro. En un momento lo rechaza Estados Unidos porque no sabía si era un espía nazi. O sea, uh-huh. ¿Sí? Porque él nace en Praga en 1886, Terzaghi.
Entonces, él tuvo la oportunidad de ir a Harvard a dar clases, ahí conoce a Casagrande, que es su discípulo Casagrande, y luego tiene la oportunidad entre Harvard y el MIT, que es Massachusetts, y tiene la oportunidad de estar en las dos universidades dando la cátedra, y le empiezan a generar esta disciplina que es geología aplicada a la ingeniería de manera inicial. Sí, excelente. No, eso es todo una historia y todo un personaje. Sí. Todo un personaje, porque como tú dices, hombre de mundo, que no es como ahora que se puede viajar más fácilmente. Uh-huh. Ahora puedes tomar un avión y tal vez en algunas horas pues puedes estar en otra parte del mundo, claro. Del otro lado del Pacífico, del otro lado del Atlántico, y en 12 horas ya estás en Europa. Uh-huh. Entonces, antes en 12 horas pues ya te habías subido al barco, ¿no? Sí. Y pasaban varios días, algunos meses, y llegabas al otro lado del mar, que no es tan fácil, no es tan fácil. No, y consideremos también la comunicación, claro, en ese entonces, claro, ¿no? Él con familia, con todo, no era como ahorita, oye, conéctate al Zoom y nos, sí, vemos un ratito, te, sí, mando el correo, ¿no? El tema con los enlaces y presenta el presenta libro. Presenta el libro, así de fácil, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Es el tema a lo que ves, el tema documental. Claro, el claro. Cómo él, pese a todas las dificultades que tuvo de estarse moviendo de un, sí, lado a otro, entre guerras, entre todo, él incluso manda a su primera esposa a México y se tiene que regresar porque estaba a punto de desatarse la Revolución Mexicana, sí, el saber o no saber de la familia, y aún así logra documentar lo que hoy, 100 años después, seguimos utilizando todos los días. Eso es lo importante, pone las bases. Por eso lo conoce pues como el padre, ¿verdad? Sí. Que es el que pone las bases de lo que actualmente se podrá tener toda la técnica, pero las bases son esas, son las mismas, ¿no? Sí. Así es. ¿O han cambiado? No, bueno, se han actualizado. Hay disciplinas que se han derogado de la geología, que, uh-huh, es la geología, uh-huh, la geotecnia, pues, geobiología. Digo, imagínate la magnitud de esas bases que él está en ese entonces creando, porque no había. Y una base muy importante, creo yo, que es algo que, bueno, lo hemos comentado y a mí me fascina de Terzaghi, él en todo el libro maneja algo que llama como el método, método de la observación. Sí. Él, si algo tenía, es que llegaba a una obra y no se enfocaba en el problema, se enfocaba en la generalidad de la obra, en conocer la obra, las colindancias, incluso temas sociales. En África le tocan temas sociales muy complicados, uh-huh, donde él sabe que por eso la obra puede tener algún problema, etcétera. Y esa parte creo que es muy vigente al día de hoy. Si bien hemos actualizado fórmulas, métodos de ensayo, etcétera, esa generalidad, ese método de la observación, eso de no enfocarnos solo en una cosa, de tener que ver toda la generalidad y todo lo que puede afectar una obra técnicamente hablando, creo que es una de las cosas más valiosas que nos deja, aporta y documenta muy bien Terzaghi. Sobre todo eso, ¿verdad? Que lo documenta. Documenta, exactamente. Sí, eso es fundamental. Aquí tenemos un ejemplo. Eso es un documento. Aquí ya queda. Y va a estar también digital después, dicen, ¿no? Bueno, posteriormente se pretende, primero hay que agotar los libros en, sí, físico, después iniciará el libro. Y ya estamos trabajando en el audiolibro, que si me dan los derechos, con todo gusto, yo puedo hacer el audiolibro, si me lo permiten, para que también, si no les gusta leer, lo escuchen. Entonces vamos a platicar, claro, donde voy, sí, a empezar a trabajar ya con el audiolibro. Entonces van a tener ustedes la oportunidad de leerlo. Estamos hablando de este trabajo que realizó el ingeniero Salcedo, la ingeniera Reina, los dos trabajando, él empezando, ella terminando lo que él no quería terminar, y que va a estar disponible a partir del próximo jueves, que se presente de manera oficial. Esto es una presentación en donde va a estar disponible en la FIL durante los días que esté todavía la FIL en Guadalajara, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante a nivel Hispanoamérica, la segunda más grande del mundo, organizada por la Universidad de Guadalajara, de la que somos orgullosos egresados. Entonces va a estar disponible ahí. Después lo van a conseguir en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, en esta versión física, o la van a poder comprar este libro
en línea lo van a poder adquirir y se los van a enviar también. Por paquetería, claro. Por paquetería se les envía. Y a partir de la próxima semana, aquí va a haber libros gratis. No los podemos dar hoy porque todavía no es lanzado oficialmente, pero aquí va a haber libros. Esto es otro... Estén otra, atentos a las dinámicas. Otra forma más también para que se suscriban a YouTube y a Facebook. Aquí va a estar disponible. No les va a costar ni un solo centavo. Aquí está. ¿Lo veo bien? Estoy viendo la cámara. Aquí está. Listo para que ustedes lo tengan. Esto es lo que les podemos dar gratis en este momento. La imagen solamente. Pero aquí está. Aquí está. Listo. Y bueno, quiero agradecer, aprovechar este breve momento para leer algunos otros mensajes que ya tenemos. Y sobre todo para agradecer y saludar a Marco Domínguez. Él es productor y director de Budokan Radio y Televisión Veracruz, que también estamos transmitiendo en vivo por ese medio. Muchísimas gracias, Marco, por tu deferencia. Por supuesto, quiero recordarles que a partir de la próxima semana, el martes, ya está disponible la liga de YouTube en nuestro canal de Facebook, y a partir del miércoles esta charla ya estará disponible en dos canales de podcast, que es Spotify y en iVoox. Estará disponible también ahí para que la puedan escuchar cuando ustedes gusten. Y vamos a los mensajes antes de que terminen. Ramón Rodríguez, saludos cordiales a los colegas del Gremio de Ingeniería, una felicitación. También les manda saludos Jorge Pech, saludos desde Champotón, Campeche, saludos y un excelente programa, lo que están presentando semana a semana. Me dejó enamorado el colega ingeniero Novoa. Oye, Jorge, ya me estoy ruborizando aquí. Marino Díaz, saludos al ingeniero Octavio Novoa desde la República Dominicana. Gracias por tu mensaje. También estoy recibiendo otro mensaje más. En un momento lo leeremos. Está abriendo apenas. Pero bueno, quiero dejar este momento para sus comentarios. Si quieren agregar algo más, porque ya nos quedan algunos minutos. Todavía tenemos 10 minutitos todavía. ¿Qué más nos pueden platicar al respecto antes de que se cierre el programa? Y es que me faltó decirles algo más que quieran compartirnos. Reina, por favor. Yo sí quisiera compartir ahorita, entre broma y broma, el tema de colaboración. Sí. Creo que también es algo muy importante que nos deja Terzaghi, ¿no? Esa colaboración a veces nos hace falta quien nos dé el empujoncito, y creo que Terzaghi eso hizo a nivel mundial. Casagrande, por ejemplo, que es alguien también muy conocido en la geotecnia, creo yo, estoy convencida que sin ese empujón, sin esa amistad personal que tuvo con Terzaghi, no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Y vaya, quiero englobarlo en el sentido en que creo que si un logro muy grande de este libro ha sido las colaboraciones que hemos tenido en materia personal, profesional, el ingeniero Salcedo y yo, pero que no se hizo solo, ¿no? Hemos tenido un gran apoyo por parte del colegio, de nuestras familias, de todos lados, insisto, todo se ha ido dando esta relación con la FIL, y creo, insisto, que es algo que nos deja Terzaghi muy en claro. La geotecnia se formó no solo por lo que él hizo, sino por lo que impulsó a otros ingenieros en la materia, que es lo que seguimos utilizando hoy en día. Y también tiene fundamentos de Rankin y Coulomb, que son precursores de él. Aunque bien no lo habían aplicado como tal a la geotecnia, él toma algunas teorías de Rankin y de Coulomb y las adapta a presión de tierras. Un tema muy técnico, pero es interesante bastante. Claro, muy interesante. Y tengo otro mensaje también. Manuel Fischer, les mando un saludo desde Suiza. Dice, vengo escuchando sus programas en la red de Spotify y me gustó mucho. Dice, soy mexicano suizo. Dice, ¿cuándo tendrán de nueva cuenta a Mark Bemiger? Bueno, Mark es uno de nuestros patrocinadores. Él va a estar en enero, no sé si la segunda o la tercera semana de enero. Vamos a estar platicando nuevamente con Mark. Le mando un saludo. Mark nos apoya siempre con programas hablando del tema del agua, de aguas residuales. Él es de suizo, pero ya está radicado en México. Ya no se quiere ir, pero de todos modos aquí lo recibimos con mucho gusto. Gracias, Mark, por tu apoyo. Y Manuel, próximamente, segunda semana de enero, me parece, que es la fecha que tiene programado Mark para seguir hablando de sus temas. Adelante. Bien, ¿algo más quieres comentar? Terzaghi es uno de los principales ingenieros del siglo XX. Sí. Eso sí,
Queda claro, clarísimo. Seas o no seas geotecnista. Seas o no seas, el libro es para una persona que no tenga nada que ver con geotecnia. Pregunta. No necesariamente. Yo soy ingeniero civil, pero yo soy de estructuras. ¿Qué tiene que ver la geotecnia con las estructuras? A ver, platícame. Más bien es para ingenieros. O sea, para ingenieros. ¿Y si un arquitecto lo quiere leer, no puede? También. O sea, ¿hay apertura suficiente como para que también un arquitecto lo lea? ¿Se le permite o no? Sí, no, claro que sí. Claro. ¿Qué tiene que ver la geotecnia, por ejemplo, con las estructuras? ¿Algo que ver? Ah, pues el soporte, ¿no? El soporte. Preguntaban, oye, ¿qué tan importante es la geotecnia? ¿O en sí. qué tipo de edificación la tengo que usar? Sí. Cualquier estructura que esté por el suelo. Si alguien quiere hacer un edificio de 2 pisos, una casita, o un edificio de 20 pisos, ¿tiene algo que ver? Claro. El día que usted me diga que va a construir su edificio sobre el aire, sí. entonces está bien. Entonces, ahí ya no me busque. Como ya la no me película aplica. De Avatar, pero, que flotaban las islas. Sí, el día que lleguemos no a eso, ya. Ya una carretera, reina, una carretera no tiene nada que ver, ¿o sí? Todo tiene que también. Ver. Todo tiene que, si va sobre el suelo, que hasta ahorita insisto, no sí. conozco nada que esté sobre el aire, la geotecnia. Un aeropuerto. Tiene que ver. Las pistas. Claro, las ¿tiene algo que ver? Digo, ahora que hablan mucho de aeropuertos, de un aeropuerto que es Santa Lucía, que no sirve para nada, que no sé sí. qué tanto, que sí sirve, ¿no? Está bien hecho, va a ser un aeropuerto militar, eso se los aseguro. Comercial, quién sabe, pero militar sí va a ser. ¿También tiene que ver la geotecnia con los aeropuertos? Claro, pues ahí mencionábamos en el aeropuerto anterior que cancelaron, sí. que te iba a tener unos asentamientos importantes. Pero bueno, toda la Ciudad de México se está asentando, ¿no? Claro. O sea, no es como que no se hubiera algo que no esté estudiado. Se lo valgo, pero finalmente está la aplicación de la ingeniería claro. para poder sustentar todo eso. Claro. Y en otros lugares del mundo existen aeropuertos que se han construido sobre, ¿en Japón, en agua? Sobre el agua, ¿no? Claro. Entonces, si ahí estamos pendientes por un charquito que ya no existe, uh-huh. pues yo creo que sí. Entonces, si de pronto encontramos arcillas y todo eso, ¿se puede? ¿Sí? ¿Dónde se aquí hace tienen a 2 especialistas claro. que cuando ustedes necesiten de sus servicios... Gracias. También están disponibles, ¿o no? Por supuesto que también. Sí. Uno de los comentarios que también mencionan, Terzaghi, fascinado con la Ciudad de México, pues le llamó como el laboratorio, un laboratorio gigante, ¿no? Un laboratorio de geología, geotecnia gigante. Tiene las condiciones de suelo perfectas para ser estudiado. Para y el desarrollo. Sí, no lo había pensado desde ese enfoque, pero sí es un lugar para estudio, ¿sí? experimentación. Ver todos estos desplazamientos y los hundimientos que tal vez decimos, bueno, es que México así es, pero no, es que es importante ese tipo de experiencia que algunos ingenieros han tenido en México. Hay excelentes ingenieros constructores en Ciudad de México que conocen muy bien ese suelo y que han ido personas de otros lugares del mundo a ver cómo funciona eso. Así es. ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? No, claro. La referencia a nivel mundial en geotecnia es Ciudad de México. Sí. Y la UNAM genera bastante conocimiento en ese aspecto, ¿no? Sí. Uno de los ingenieros, la Torre Latinoamericana, ¿no? El ingeniero Sebert es egresado de la UNAM, tiene ahí un doctorado en el MIT y finalmente es uno de los íconos en México en general, que es la Torre Latinoamericana. Ha pasado una cantidad importante de sismos y ahí siguen. Sí. Y no le ha pasado nada. No le ha pasado nada. Digo, vean ustedes que ni siquiera una grieta, ¿verdad? ¿Será o no será importante entonces la geotecnia? Pues claro. Yo creo que sí. Nada más era para decirles, sí, a ver si estaban poniendo atención. Así es. No, yo quisiera cerrar con el tema de si es para cualquiera, es para... cualquier profesionista, no solo de la industria de la construcción, uh-huh. porque insisto, es ver cómo el crecimiento de un hombre profesionista, su ámbito familiar, éxitos, fracasos, cómo llega a convertirse, no solo en el ámbito de la geotecnia, o sea, es uno de los ingenieros más importantes que nos ha dado el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, desde conocer cómo es que logró profesionalmente llegar a ese punto, yo creo que es un libro sumamente interesante. Excelente, Reina. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro, tus conclusiones. Bien, ya lo dijo todo casi. ¿Ah, sí? No, sí. Como siempre, puso orden, ya dijo lo que había que decir, ya, se acabó. No hay conclusiones. Gracias, Alejandro. Una lectura obligada. Gracias, Alejandro. No, es importante, el estilo de la escritura y todo eso es fácil de digerir, ¿no? Es muy fácil de digerir. No es un libro en donde tengas que estar pensando en M cuadrada, M iguala, no se vayan ustedes con la finta, como dicen. Es un libro sencillo, agradable y que seguramente cuando lo tengan gratis, la próxima semana les vamos a decir cómo.
te pueden perder el programa, verán que lo van a disfrutar y ojalá lo puedan leer y después también hacernos sus comentarios, ¿no? ¿Qué les pareció? Claro, sí. Sería una dinámica interesante después escuchar, oye, ya leí el libro, me pareció interesante, me gustó, no me gustó. Me pudiera ser, similar, así es, claro. podemos pensar en una dinámica también así, que después, oye, ya te ganaste el libro, pero haznos el favor de darnos un comentario, ¿qué te pareció? ¿Verdad? Eso nos hace falta en México, con el índice de lectura tan bajo que tenemos, ojalá y fomentáramos eso. Y bueno, está padrísimo, yo los invitaría a participar en la sección técnica de geotecnia, que nos apoyen con ¿Qué tiene que hacer una persona, un profesionista de la geotecnia? ¿Puede estar en el Colegio de Ingenieros? ¿Hay la posibilidad de ir al colegio, inscribirse como ingenieros y participar ingeniero civil en esa sección o cualquier otra? Sí, puedes participar en cualquiera. Sí. Obviamente para participar dentro del colegio como tal es importante ser ingeniero civil, claro. Estar titulado, tener tu cédula federal, tener tu cédula estatal, y estar registrado ante la ley como profesionista como tal, ¿no? Claro, claro. Una vez que cumples esos requisitos, bueno, cualquier disciplina en la que te gusta o te gustaría involucrarte, te vas adaptando a las secciones. Lo pueden hacer. Hay secciones donde te permiten periódicamente asistir y ves de manera oportuna qué se está dando en esa especialidad. Muy bien, entonces la apertura está para que cuando quieran ustedes participar en el colegio, es importante que vayan, porque el colegio abre muchas puertas también en el sentido del conocimiento, de la mejora continua que se habla tanto al respecto, porque hay cursos, hay charlas, hay seminarios, hay no solamente son eventos, sino también es la capacitación, que es la función del colegio, ¿verdad? Que está disponible para los profesionistas que se integran al colegio y los que no se integren también, porque pueden tener precisamente ahora los webinars de acceso, certificarse, etcétera, ¿no? También es disponible para otros profesionistas de otros estados, ¿verdad? Sin problema. Así es. Bueno, así la invitación es para que el CISEC, ¿cómo lo encuentran? Muy sencillo, pero recuérdanos cómo pueden encontrar el CISEC, los datos del CISEC. Bueno, es www.cisec.org. Uh-huh. Esa es la página web. Los teléfonos no me lo sé, pero ahí mismo. Pero ahí aparece. Ahí aparece. No vienen y si no, googlean, ¿no? En Facebook, Facebook. Civiles del Estado de Jalisco y en Facebook también nos encuentran, redes sociales. Muy bien. Último mensaje antes de cerrar de Puebla. El ingeniero José Moreno Herrera dice: les envío una felicitación a los ingenieros ponentes por su estudio y por su trabajo de hacer un libro acerca de las teorías de Terzaghi. Dice: yo conocí a Casagrande en un congreso internacional de mecánica de suelos en Argentina. Entonces, fiel, tuvo esa oportunidad de conocerlo. Saludos también al ingeniero Octavio. Gracias, gracias por el programa. El ingeniero José Moreno Herrera de Puebla. Bueno, ya con esto cerramos. Recordarles que este programa se retransmite los miércoles a las 5 de la mañana. Es para ingenieros madrugadores. Pensando básicamente no solamente en los ingenieros madrugadores, sino también en nuestra audiencia que tenemos en España, en esas zonas de Europa, que tenemos una diferencia de horario de aproximadamente 8 horas, 9, dependiendo de la zona, pero a las 5 de la mañana, el miércoles, pues para ellos ya será una hora del mediodía más posible para poder escuchar enlaces de la construcción. Entonces, gracias a nuestra audiencia de España y de Europa. Bueno, hace un momento nos mandaban un mensaje de Suiza. Entonces, creo que el poder escucharlo en otro horario es el objetivo. Además, ya los ingenieros son madrugadores, ya eso ya de, ¿verdad? No hay problema, ¿no? Pero si lo cambiamos a las 5 de la mañana, yo creo que algún ingeniero nos escucha. Más de uno, claro. Sí. Y los ingenieros que además son mamás, pues imagínense ustedes, a veces no duermen. Pero en fin, gracias, gracias. Quiero preguntarles a nuestra audiencia si sabían que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus. En el Mesón Asociación Civil esto es una realidad. Ya son más de 300 bebés que viven sin VIH y el objetivo en este momento, la meta, es que los más de 50 bebés que en este momento están en seguimiento tengan el mismo resultado. Necesitamos de su ayuda. ¿Cómo pueden ser parte de este logro? Es muy simple. Busquen www.mesonac.org y ahí encontrarán todo lo que necesitan saber de la asociación, cómo ayudar, etcétera, o por medio de nosotros, de su servidor, si desean apoyar. Su apoyo es bienvenido. Alguien me dice, es que yo nada más puedo dar $100, lo que puedas ayudar. Es bienvenido. Y es para que los bebés
tengan una vida completamente diferente. Por supuesto, como siempre, agradecer a nuestros seguidores de Facebook, a nuestros escuchas en Guanatos FM, invitarlos nuevamente a que nos sigan en Facebook, en YouTube, para que puedan tener su libro gratis, entre otras publicaciones que también tenemos exclusivas para nuestros seguidores en YouTube. Y, por supuesto, para que escuchen el podcast, para que lo puedan escuchar donde quieran y como quieran. Si el programa les gustó, quiero que pedirles que lo recomienden con sus amigos. Si no les gustó, entonces quiero pedirles que lo recomienden con sus enemigos. Pero no, claro, dejen de pero... Así es, pero compartan. Muchas gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción. Medios que construyen. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.